Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El presidente Guillermo Lasso y su equipo han presentado una ley de inversiones. Esta ley de inversiones la semana pasada fue negada por la Asamblea Nacional. ¿Cuáles eran los puntos más importantes o más complicados que tenía esta ley? ¿Era beneficiosa o no era beneficiosa para el país? Justamente para hablar de estos temas hemos invitado el día de hoy al economista Danilo Vélez. Él es investigador del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Bienvenido, Danilo. Hola Virgilio, gracias por la invitación, un gusto participar en el programa. Muy bien, Danilo. Bueno, entrando un poco a materia, ¿cuál es tu percepción sobre la negación de la Asamblea Nacional de esta ley? ¿Tú crees que es positivo para el país que se haya negado o es negativo para el país? Bueno, mi percepción es que es negativo para el país que se haya producido este archivo de la ley en la Asamblea Nacional. Ecuador tiene un problema que viene arrastrando hace varios años y que es la falta de empleo, la falta de productividad y en especial la falta de inversiones. Ecuador es el país que menos inversiones extranjeras como porcentaje de su Producto Interno Bruto recibe entre los países de la Alianza del Pacífico. Por ejemplo, en Ecuador la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB ha estado alrededor del 1%, mientras que en países como Colombia esta llega al 4%, en Perú 3%. Entonces, este es un diagnóstico que nos indica que en el país justamente se necesitan efectuar reformas para atraer inversiones. También, si miramos las cifras, incluso antes de la pandemia, Ecuador tenía una producción que venía estancada. Si vemos las cifras del PIB per cápita, que básicamente es lo que cada trabajador produce, vemos que desde 2014 venían estancadas, venían con una tendencia negativa, y esto obviamente se agravó aún más con la pandemia. Entonces, Ecuador necesita atraer inversiones, ya que las inversiones se convierten en bienes de capital que permiten aumentar la productividad de los trabajadores y así existan ingresos más altos. Entonces, tomando en consideración esto, ha sido negativo el archivo de esta ley que justamente buscaba atraer inversiones. Muy bien, Danilo. Bueno, ¿cuáles son los puntos por los cuales tú consideras que esta ley era beneficiosa? Por ejemplo, al momento me comentas de la atracción de inversiones. ¿Cuáles eran los puntos de esta ley que fomentaban esa atracción de inversiones? Ya, la ley, se puede identificar en la ley tres grandes puntos. Uno es la de las alianzas público-privadas. De hecho, todo el libro primero de este proyecto de ley se dedicaba a la materia. Las alianzas público-privadas es una modalidad de gestión delegada en la cual el desarrollo, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura se pueden dar con inversión privada. Entonces, ante una situación en la que el Estado ecuatoriano tiene falta de ingresos, tiene una situación presupuestaria limitada, este es un mecanismo que nos permite que exista obra pública y además una oferta de servicios públicos que puedan venir de la parte privada. Estas alianzas públicos privadas ya existían, sin embargo, lo que se buscaba con la ley era mejorar la normativa actual, que se vuelva más atractiva, ya que según se expresa en el proyecto de ley, en los 7 años que vigentes de estas alianzas público-privadas apenas se han aprobado 3 proyectos. Entonces, esto es una muestra de que estas no eran atractivas o no teníamos un marco regulatorio indicado para que se efectúen estas alianzas público-privadas. Ahora, Danilo, sobre ese punto de las alianzas público-privadas, recuerdo que los asambleístas, tanto de Pachacuti como de Alianza País, decían que eso era que era un disfraz de las privatizaciones. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué no sería así? No, eso no era así. Estoy en desacuerdo con esa afirmación, ya que, en primer lugar, en ninguna parte del proyecto de ley se habla de privatizaciones. Además, como ya había mencionado, esta es una figura que ya existía. Sin embargo, lo que se busca es modificar algunos temas que en la actualidad no propician que se efectúen estas alianzas público-privadas. Básicamente de lo que se habla es de la
delegación, es un modelo de gestión delegada. Entonces, básicamente, los partícipes privados, la empresa privada, puede construir infraestructura o brindar un servicio público, pero no existe la privatización como tal, sino que es una delegación para que, ante la falta de recursos del Estado, estos servicios o estos proyectos de infraestructura puedan ser ejecutados sin que esto implique mayor uso de recursos estatales. Entonces, estos mecanismos de las alianzas público-privadas básicamente lo que posibilitan es que haya esta delegación de algunas construcción de infraestructura o servicios públicos a la iniciativa privada. ¿Y por qué antes solamente o ahora solamente hay tres alianzas públicas privadas? ¿Por qué consideramos que de repente con esta nueva ley va a haber más inversión de este tipo de alianza? ¿Qué cambia de distinto dentro de esta ley con representación a lo que ya existe? Sí, bueno, según la ley enviada por el presidente, no existía una claridad en cuanto a la normativa actual. De hecho, se menciona que había existido un uso indistinto de alianzas público-privadas, concesiones y alianzas estratégicas, que si bien son figuras en las cuales se posibilita una participación de la iniciativa privada, estas no permiten una claridad necesaria para que se puedan producir esta participación. Entonces, con estas reformas se busca facilitar, generar un marco más atractivo para que se concreten estas alianzas público-privadas y que, como he mencionado, ante la situación presupuestaria limitada que tiene el Estado ecuatoriano, esta es una vía para la generación de obra pública, por ejemplo. Entonces, más allá de esta mayor claridad, se generan una serie de incentivos. Por ejemplo, hay mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo cual también puede facilitar justamente que se desarrollen estos mecanismos de participación privada. Muy bien, Danilo. Entonces, en cuanto al primer grupo, bueno, estaría bastante claro. ¿Te parece si hacemos nuestra primera pausa para seguir conversando de los segundos incentivos que tú conversabas, la segunda parte de incentivos? Sí, claro, de acuerdo. Excelente. Queridos invitados, el día de hoy vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. A regresar el corte vamos a seguir conversando sobre la ley de fomento de la inversión que el presidente Guillermo Lasso presentó la semana pasada. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Danilo Vélez sobre la ley de inversión que presentó el presidente de la República la semana pasada. Danilo, tú nos hablabas del primer punto que era sobre las alianzas público-privadas. ¿Cuáles son los otros puntos que también son muy importantes que estaban dentro de esta ley a pesar de su archivo? Sí, como ya he mencionado, se pueden identificar tres grandes componentes. Uno es de las alianzas público-privadas sobre el cual ya conversamos. Los otros dos son sobre las zonas francas y zonas especiales de desarrollo y el otro sobre el mercado de valores. Sobre la zona franca. Actualmente ya existen zonas francas. Tengo entendido que el espolio es una de las zonas francas. Sí, efectivamente. Ya esto es algo que estaba normado, que ya existe en la legislación ecuatoriana, pero tal como ocurre con las alianzas público-privadas, lo que se busca es impulsar a través de la mejora de la normativa. Ya existen lo que son las zonas francas, existen lo que son las zonas especiales de desarrollo, ya existen incentivos para la generación de estos mecanismos o herramientas para la atracción de inversiones. Sin embargo, se argumenta de igual forma que con las alianzas público-privadas, que tal como está configurada la normativa actual,
estas no son lo suficientemente atractivas. Entonces, básicamente lo que se busca es mejorar la normativa para que estos mecanismos puedan desarrollarse y así se sirvan como una herramienta para la atracción de inversiones. Muy bien, entonces, pero lo que no comprendo es por qué ahora con esta ley, en el caso que hubiera pasado, si se hubiera fomentado, o sea, actualmente ya lo podrían hacer. ¿Qué cosas de distinto tienen, por ejemplo, hablando específicamente en las sedes? Ya, bueno, con este marco se empieza de alguna manera a usar indistintamente el término zonas francas o sedes. Es decir, en la mayoría de mecanismos o incentivos que antes se mencionaban exclusivamente para las sedes, ahora también empiezan a aplicar para las zonas francas. Entonces, como he mencionado, con este proyecto de ley se buscan corregir problemas que hacían poco atractivo el modelo. ¿Cuáles son algunas de las de los incentivos que tendrían las empresas para constituir estas zonas francas o zonas especiales de desarrollo? Por ejemplo, estarían exentos del pago de tributos al comercio exterior. También durante los primeros 10 años estarían exonerados del pago al impuesto a la renta y de ahí en adelante estarían sujetos a una disminución de 10 puntos porcentuales en el pago del impuesto a la renta. ¿Y cuáles son algunos de los cambios con respecto a la normativa actual? Bien, se definen por un lado cuáles son aquellas actividades que pueden constituirse como zonas francas o zonas especiales de desarrollo, por ejemplo, actividades industriales, de servicios y logísticos, todas estas relacionadas con las exportaciones o con el comercio internacional. También un aspecto importante es que la solicitud para constituir uno de estos mecanismos pueden venir también ahora con iniciativas privadas. Antes solo se indicaba que podían producirse a través de iniciativas de instituciones públicas o de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, estos son algunos de los aspectos medulares que contiene el proyecto de ley o que contenía el proyecto de ley específicamente en el tema de las zonas francas y zonas especiales de desarrollo. Ahora, Danilo, uno de los puntos que los asambleístas indicaban que estaban en contra en estas zonas especiales de desarrollo era que se les otorgaba incentivo a los empresarios, pero eso afectaba directamente a las arcas fiscales. ¿Tú consideras que sí existía una posibilidad en la cual esos incentivos no se hubieran convertido más bien en problemas para el Estado ecuatoriano al no recibir esos ingresos? Bueno, es que con esta normativa o con estos cambios se buscaban que inversiones que hasta el momento no llegaban empezaran a venir al país. En ese sentido, si bien existían estas exoneraciones en cuanto a impuesto a la renta o tributos relacionados al comercio exterior, hay que tener presente que la llegada de esta inversión produciría un efecto virtuoso dentro de la economía. Se generaría oferta de empleo. También estos procesos probablemente tengan encadenamiento con otras industrias. Entonces, todo un efecto virtuoso que resultaría en mayor empleo, mayor producción y eventualmente también en estas otras actividades relacionadas con estas zonas francas pudiera existir mayor tributación, por ejemplo. Entonces, hay que tener presente que respecto a las condiciones actuales no habría, digamos, esa renuncia de parte del Estado, sino que más bien todas estas inversiones llegarían a generar este efecto virtuoso de mayor empleo, mayor producción, que en definitiva beneficiaría a los ecuatorianos. Muy bien, Danilo. ¿Te parece si hacemos una nueva pausa para poder conversar en cambio en el tercer bloque sobre el mercado de valores? Sí, de acuerdo. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook como UCSGTV y en Twitter UCSG-TV. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la ley de fomento a la inversión presentada por el presidente Guillermo Lasso junto al economista Danilo Vélez. Danilo, bueno, primer bloque clarísimo sobre el tema de básicamente de las sedes. Hemos conversado también de toda la serie de estrategias que plantea el presidente de la República. Pero nos queda una pendiente, nos queda el mercado de valores. El mercado de valores actualmente ya existe y es bastante polémico, porque hace poco escuchamos problemas del mercado de valores justamente con el tema de las Fuerzas Armadas y todas las inversiones que a veces no están sustentadas. Danilo, ¿esta ley no generaba un desorden adicional, no generaba falta de control, que era uno de los puntos que hablaban los asambleístas, justamente que no era el momento como para tocar el tema del mercado de valores? Bueno, justamente en la exposición de motivos del proyecto de ley se mencionaba este caso o estos hechos recientes problemáticos en el mercado de valores, por ejemplo, la situación que se dio con el ISPOL y que los cambios que se introducirían con esta reforma apuntaban a mejorar el ecosistema regulatorio y de supervisión en el mercado de valores. Justamente uno de los aspectos más importantes de los cambios introducidos es que la supervisión pasaba a el mercado de valores está supervisado por la Superintendencia de Compañía y Valores. Actualmente esta superintendencia también supervisa el mercado de seguros. Con la reforma se planteaba que el mercado de seguros dejara de estar supervisado por la Superintendencia de Compañía y Valores y pasara a ser supervisado por la Superintendencia de Bancos, con el fin de que la Superintendencia en Compañías pueda centrarse de manera más específica en el mercado de valores. Entonces, a partir de ese cambio, se pretendía que existe una mayor supervisión en el mercado de valores. De ahí, bueno, también en este campo, básicamente lo que se busca es mejorar la normativa actual para que, por un lado, exista una mejor regulación y una mejor supervisión, como ya hemos comentado, pero además también facilitación de trámites y también otros mecanismos para que el mercado de valores pueda ser impulsado y también se vuelva una fuente importante de inversiones. Ahora, Danilo, uno de los principales problemas que presentaban o que exponían los asambleístas cuando votaban era que el Ecuador no estaba preparado todavía para recibir ese tipo de inversiones, sobre todo por la dificultad de tecnología y adicionalmente por la industria nacional que todavía no está preparada para competir. ¿Consideras, Danilo, que de repente el hecho de que el Ecuador todavía no está preparado también era un riesgo al momento de aprobar esta ley de inversiones? No, para nada. Justamente lo que necesitamos es abrir la competencia, ya se está impulsando una agenda de apertura comercial y de acuerdos comerciales por un lado, pero lo que necesitamos aquí en la economía ecuatoriana es una economía abierta, abierta a la innovación, a la competencia, a distintas posibilidades, muchas de ellas en temas que ni siquiera nos podamos imaginar. Entonces, este argumento de que no estamos preparados creo que no tiene sustento, sino más bien continuar con argumentos como este nos mantendrá en una situación de estancamiento como venimos desde hace varios años. Ahora, Danilo, ya la asamblea ya terminó archivando. ¿Cuál consideras tú que es el camino para poder lograr esos objetivos que había presentado el presidente de la República en esta ley? Sí, bueno, hay mucho que el presidente puede hacer como parte de iniciativa propia, por ejemplo, a través de decretos ejecutivos o también a partir de los distintos ministerios a través de acuerdos ministeriales. Justamente en la actualidad hay una iniciativa liderada por la Cámara de Industrias de Guayaquil llamada Inversión para la Reactivación del Ecuador, que busca a través de encuentros con sectores productivos, academia, sociedad civil organizada, encontrar esos temas que son facultad del Ejecutivo en los cuales avanzar para poder atraer inversiones. Por ejemplo, hay temas que se han identificado en cuanto al cumplimiento de trámites, por ejemplo, con instituciones como ARCSA, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, Agrocalidad. Entonces, son temas que no requieren un debate en la Asamblea, no requieren reformas legales, sino que de parte
desde el Ejecutivo mismo se pudieran producir esos cambios. También, por ejemplo, yendo al caso específico del mercado de valores que ya mencionábamos, también como parte de estas reuniones, los representantes del sector nos decían que si bien, por ejemplo, las inversiones del mercado de valores están exentas del pago del impuesto de salida de divisas, para los regímenes de menor imposición o considerados como paraísos fiscales, por ejemplo, Panamá, estas exenciones no aplicaban. Entonces, haciendo ese cambio, que es facultad del Ejecutivo, se pudieran generar un proceso de mayor inversiones de parte de esos países que actualmente, según la normativa, sí se les aplica el impuesto de la salida de divisas para inversiones en el mercado de valores. Entonces, hay mucho que trabajar en realidad de parte del Ejecutivo. También el tema arancelario, tema de normas de calidad, normativa INEN, son temas en los cuales se puede avanzar y que serían muy significativos para la actividad empresarial y para la inversión en el país. Muy bien, Danilo. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Ahora, existen varias formas o varias maneras en las cuales el presidente de la República puede luchar para que se siga discutiendo este tema. Esperemos a ver qué pasa y te agradezco muchísimo también por habernos acompañado el día de hoy, Danilo. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Y muchas gracias también a ustedes, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, la próxima semana los espero para seguir conversando de temas de interés nacional. Hasta pronto.